¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. El día de ahora me encuentro aquí en el Parque Recreativo El Pinal, aquí en Tixulán, Puebla. Estoy con una persona que también hace videos. Es mi amiga Kay, que está hola, acá. Hola, hola, hola. Me invitó pues a sembrar árboles, es a correcto. Reforestar más este ambiente. Pero platícanos, ¿cuál es el movimiento que tú estás ejerciendo aquí? Ah, bueno, tenemos una asociación, dicen que una pseudoasociación. Sí, entre paréntesis, y bueno, estamos en defensa, ahorita ya en protección, reforestando aquí el Pinal, pues más al ratillo vamos a ir para que vean todas las áreas que hemos reforestado. Básicamente acá es preservar este último pulmón dentro de la ciudad de Tixulán para nuestras futuras generaciones, y pues bueno, como dato, un árbol absorbe el dióxido de carbono que generan 100 autos, entonces es de vital importancia que conservemos un bosque. Así que ya saben, si son de otra parte, vayan a sembrar. Así dicen es. Que es cansado, yo jamás he sembrado, te soy sincero. Jamás he sembrado, y menos bajo el sol. Pero bueno, vamos a ver cómo está quedando y ahorita nos vemos. Estoy mega cansado y apenas es un hoyito muy pequeño, pero, neta que es muy cansado, como les dice que aquí se valora el trabajo de una persona de campo, es muy cansado a la espalda, apenas, no tengo que ni 5 minutos. No, ni 5. Ya me duele la espalda. Díganme por qué me duele la espalda, pero créanme que es muy chido, me está gustando esto, pero... Así díganme por qué si soy bien joven. Exacto, estoy joven, tengo 21 años, ¿por qué me pasa? No, así pasa. Mira, ¿no? Pero ahí va, este, nuestro querido oso. Estás muy bien. Ya saben, si me contrata, a ver, les dejo mi información en la descripción del video. Bueno chicos, ya terminé de plantar un árbol. Créanme que estoy muy cansado, estoy ya sudando. Y ustedes saben que yo odio sudar, pero en fin. Ahorita les voy a enseñar cómo es que quedó pues estos árboles en este corredor. Así que chicos, pues les voy a enseñar estas imágenes. No sé qué música les voy a poner el video, la verdad no soy sincero ni qué música le puse. Bueno chicos, vengo con Kay, de hecho ya terminamos, pero ahorita me va a enseñar. Kay viene bien mugrosa. De hecho, yo también, literal. Sí, no, pero de hecho, disculpen, pues estamos trabajando. Sí, pero ni modo, así es esto, así es la vida del campo. Así es la vida del campo, de trabajo.
trabajar. Exactamente. Pero lo que le quiero decir es que ahorita vamos a ir al centro del parque para que vean lo bonito que está quedando. De hecho, en una semana o 15 días lo... se va a inaugurar. Lo van a abrir. Así que vénganse, tráiganse a su familia, tráiganse a los amigos, tráiganse a quien quiera. Ojo, si traen perros, y eso sí, hasta yo soy consciente, tráiganse sus bolsas, nada les cuesta traer. Exacto, porque me estaba comentando que hace unos días un perro iba a morder a una niña. No era un perro cualquiera, era un pitbull. Y no porque los pitbull tienen mala fama, porque si no ahorita todos los haters, ¡ay, es que odias a los pitbull! De hecho te cuento que yo tengo un pitbull. Ahí estás, y son bien bonitos. Son bonitos, son buena gente, pero cuando defienden a su dueño, cuando defienden a su dueño, lo defiende. Pero ojo, sí, tráiganse sus correas, no los suelten, al menos que estén seguros que es un perro tranquilo y no va a morder a nadie. Tráiganse sus bolsitas porque es incómodo ver ahí. Hay el cake, el pastelito. Sí, imagínense, uno caminando. Sí, entonces sí está como... Pero de hecho sí, tráiganse. Igual, creo que va a haber baños, va a haber... una cafetería, va a haber infinidad de cosas. Sí, la neta es que chequen, o sea, y es algo que cuando se ha tenido que criticar algo del actual presidente o yo personalmente, se ha criticado, se ha alzado la voz en nombre de varios teciutecos, ¿no? Y presente, de los ciudadanos. También ha ayudado en ese punto. Así es, pero cuando se tiene que reconocer algo, también se reconoce. La verdad es que esta obra se ha llevado a buen puerto junto con la ciudadanía. Ustedes van a ver acá atrás que siguen los árboles. Ahí están los árboles. Y cheque que tenemos el estadio y si no quieres pagar boleto, ¡ojo! Te pueden venir aquí al corredor. El tip. Un dato curioso. No, pero crean, chicos, que sí es algo bonito. Estamos por acá, ¿no? Ya, porque aquí por porque somos bien toterreno. Porque somos aquí bien... como los chips toterreno. Ándale. Pero en fin, chicos, en serio, cuiden demasiado este bosque. Sí lo reconozco tanto. Yo le he echado muchos videos al actual presidente. Pero este parque sí se está haciendo, se está viendo. Pero en fin, ahorita les vamos a enseñar los juegos. Se darán cuenta, chicos, está muy bien, pero muy 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 bien diseñado este lugar. De hecho hay juegos para niños. Me estaba comentando que el de allá es para los peques, medianos y no tan grandes. Algo así me comentó, pero bueno, espero que les haya gustado este video. No me voy a despedir sin Kay, porque obviamente ella me invitó. Pero no me voy a despedir, sino que les voy a decir que está muy chido. Espero que les hayan gustado las imágenes. Yo los voy a dejar con estas imágenes de lo que es aquí el centro y todavía están todavía pues haciendo un poco más de labor. Así que chicos, pues vamos con Kay a ver qué nos dice ella ya para despedir este video. Bueno chicos, hasta aquí el video de ahora. Espero que les haya gustado. Le agradezco a mi amiga Kay. No, gracias a ti por ponerte la camiseta y venir a sudarla. Porque neta sí la sudó. Demasiado. Entonces, pero es chido, o sea, es bien padre porque traemos buena vibra, él ya vio. Muy, muy buena, ¿eh? En algún momento nos decía Luis, es que nos dijeron que no podíamos estar pues porque la obra andaba fresca, el concreto, pero somos buenas personas. Aparte, ahora ya somos amigos. Pues, muy buenos friends.
muy orgullosamente. Entonces, se ha cuidado mucho, de verdad. Yo les invito a que el día de la inauguración vengan, porque este parque es para todos, para el uso de todos nosotros. Yo sé que vienen amigos del municipio de Chignautla, Datempan, de Hueyapan, Perote, Tlapacoyan, Tlaclauqui, Hueytamalco. De hecho, le mando un saludo a los amigos de Hueytamalco que tengo allá. Yo también les mando un saludo, no los conozco, pero un saludo. Tal vez en algún futuro hagamos alguna colaboración con ellos, tal vez, no lo sé. Pero bueno, un dato que yo les quiero dar, el día que se inaugure este espacio voy a venir a hacer un video amplio hablando todo de esto y voy a investigar más, un poco más de su historia y bueno, tal vez hacer alguna colaboración con ella, no sé, sí, tal claro, vez más adelante. La orden. Pero bueno chicos, hasta aquí el video de ahora, espero que les haya gustado, si les gustó ya saben que pueden regalar un like, suscribirse, compartir y comentar acá abajo qué les pareció. Suscribirse es gratis. Sí, no les cuesta 5 segundos, le dan suscribirse, pican la campanita, la activan, es gratis, es rápido, es fácil y sencillo. Y aparte y bueno, cada que suba un video, les van a llegar las notificaciones. Y también síganme a mí en mis redes sociales. Igual se los voy a estar dejando acá abajo y en su canal. De hecho, tal vez más adelante se haga un video para su canal de ella. Tal vez, no lo sé. Ah, sí, vamos a hacer una colaboración. Pero yo puedo decirte que acá también es un lugar muy misterioso, muy místico. De hecho, entonces, sí, pues jalar un equipo de buenos cuates, de buenos amigos y venirnos una noche a ver qué encontramos. 24 porque, horas en el bosque del final. Porque quiero decirles una cosa. Yo me llevo muy bien con los vigilantes, con los guardabosques de acá del final. Y en la noche han visto actividades extra normales. Misterioso. Tal vez, vamos chido, a poner un reto, si este video llega mínimo a 100 vistas, no lo voy a poner en like porque no cumplo los likes en vistas, 100 vistas y hacemos el video. Sí, ¿cuántos suscriptores tienes? ¿Cuántos suscriptores? Dilo. No, no sé cuántos tengo, pero lo que sí sé es que en mi página de Facebook me siguen 218 personas. 250 personas en su página y hacemos el video. Va, para que se espanten con nosotros. Un rato. Ahí está, trato. Y recuerden que estoy comprando equipo, así que yo les estoy echando ganas al día, así que ustedes apoyen en mi canal. Así que bueno chicos, hasta aquí me despido. Una última. Sigan a nuestro Bosque Tezitlán para que vean cómo ha sido este proceso de reforestación y de rescate de aquí del final. Spam, por favor, ahí me va a pagar, chicos. No, ah, sí, yo ahorita ya le dije que le va a dar un cheque porque soy bien corrupta. Bueno, chicos, ahora sí, hasta aquí me despido, ya no me extiendo. Siente mucho. Y ya saben, suscríbanse, den like, compartan, comenten y disfruten la vida porque la vida es hermosa. Amén mucho. Demasiado, así que chicos. Amén. Adiós, nos vemos al siguiente video, recuerden.